Chicos de la hípica se reunieron ayer tarde para presenciar el clásico Club Hípico de Concepción. Todo marchaba con normalidad hasta que en la décima carrera, ya 600 metros de la partida, se produjo la espectacular rodada que involucró a los jinetes Luis Rivera en Pagano, Jorge León en Llama Blanca, a Claudio Núñez en Flower Kino y a Julio Barrera montando a Hilvanador. Barrera, Núñez y Rivera sufrieron heridas de mediana gravedad al ser arrollados por las cabalgaduras. Los heridos se encuentran en el Instituto de Seguridad del Trabajo. La rodada se produjo cuando el caballo Hilvanador sufrió la fractura de una de sus patas.